¿No tienes nada que se pueda tirar ahí? No, tener no lo tengo, pero tengo una cosita ahí y no en peso cubano, en dólares. ¿Qué cosa es? No es esa pacotilla que tú vendes ni nada por el estilo. Digamos que es un equipo de video. ¿Tú tienes? ¿Dónde? ¿En tu casa? No, chico, no lo tengo. Pero lo podemos tener. O mejor dicho, lo debemos tener. Lo debemos. Claro, total que tú quieras ponerte paz. Voy a hacer eso si te digo que yo después de esta ola voy en pira, parece. ¿Cómo en pira, chico? ¿En pira para dónde? Para la Yuma, Cere, ¿para dónde va a ser? Yo me piro para la Yuma. Si tú quieres, tú te quedas, pero yo me voy a pirar para la Yuma. ¿Para dónde va a ser? Eso es que te piras para la Yuma. Tú estás loco, bro. No, loco nada, Cere, que con el invento ese de lo que vamos a sacar de la casa esa, con el dinero de la venta de eso, yo voy a pagarle a una gente en una bola que viene en una lancha y me voy a pirar para la Yuma, para que lo sepa. Está bajito, está borracho, creo que te Yo digo, Cere, tú eres mi hermano del alma. Si tú quieres, yo hablo con el Macao. Y él te lleva, mi hermano. ¿Tú crees que yo te voy a dejar aquí? Buenas, jefe. Le dije a Gina que irías. No, ve tú, después me dices. No, pero si va a ser una cosa rápida. Era, pues tu madre, metí 12 horas ahí rompiéndome el lomo. Pues, Dios, estoy cansado. Pero, oye, ¿qué le digo a Gina? No sé, dile eso mismo, que he cansado del trabajo, ¿eh? Mi amor, es una cosa rápida, es cuestión de un ratito. Sí, rápido. Después se pone a plantear cosas, habla que te hable, no da las 11 de la noche. Por favor. Ya tenemos al chofer y el transporte. Ahora solo esperamos por la orden suya. La casa del coleccionista está bien protegida. El hombre está todo un sistema de alarma. Ya hablamos de eso. El Jiki se encargará de desactivar la alarma, que es experto en eso. ¿No? Cada cual en lo suyo, ¿no? No quiero fallo, Macao. No puede haber fallo, jefe. No puede haberlo. Todo ha sido calculado de antemano. Claro, gracias a usted, que se conoce muy bien cada rincón de esa casa. Necesitamos esa colección. El comprador espera por nosotros. Rada viene en camino. Le daremos la bienvenida. Solo nos falta dar el golpe. Si todo está listo. Todo está listo. ¿Quién es el chofer? Bueno, buscamos al menor. ¿Quién es? El Yoyo. ¿Yoyo? Sí, uno que estuvo preso con Kiku y conmigo. Es de los duros. ¿Tú estás seguro, Macao? ¿Seguro? Qué bueno tenerlos aquí. Uh-huh. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante. Bien, compañeros. Vamos a empezar. Quisiéramos que nuestro CDR se caracterizara por una gran recogida, ¿eh? No importa que sea plástico, que sea vidrio, que sea aluminio, lo que sea, pero sí queremos recoger un gran número de materia prima, ¿no? Tú sabes lo que nos estamos jugando en esto, Macao. No se preocupe. Óigame, yo sé muy bien lo que hago y a quiénes escojo. No te voy a cuestionar. Tampoco dispongo de mucho tiempo para eso. Pero el paso que vamos a dar es muy importante. No puede fallarnos ni una sola pieza. La gente escogida por ti debe ser de absoluta confianza. No se ocupe, le digo, jefe. Óigame, el Jiki es de toda mi confianza. Figúrese que le dicen manos de oro. Y el Yoyo maneja hasta carros de carrera. Ah, eso sí, quiero decirte algo de Jiki. Quiere que lo llevemos en la otra vuelta. Macao, ¿qué tú has hablado con ese hombre? Ahora quería llamarle la atención en otro aspecto. Tenemos la suerte que en nuestra zona se está haciendo un trabajo maravilloso con el alumbrado público, o sea, el alumbrado de todas las cuadras, de todas las calles que nos rodean. Figúrese, allí que tuve que contarte. ¿Contarle qué? ¿Contarle qué, Macao? Fue lo primero que te advertí. Nadie debía saber. El Jiki tiene la plata para eso, jefe. Está allá, tiene familia allá afuera, está interesado. Además, usted mismo dijo
que podía ir toca que quisiera. Está bien. Eso lo discutiremos después. Ahora tenemos que poner todos nuestros sentidos en esto. Dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Y délo por hecho. Cuidado, Macao, cuidado, que en la confianza está el peligro. Es mucho lo que yo me estoy jugando aquí. Perdóname, jefe. Nos las estamos jugando. Nos las estamos jugando todos. Está bien. Está bien. Por eso nada puede fallar. Vivian. Buenas, teniente. ¿Y Pepe no vino con usted? ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada. Míreme, Vivian, no tenga pena. Mire, mañana yo paso por su casa y hablo con Pepe. ¿Está bien? Está bien, está bien. Casi me saludaste al jefe sector. Majera. Yo quiero verte. Yo también a él. Entra, siéntate. El jefe dio la orden de dar el pago. ¿Sí? ¿Cuándo? Tengo que reunirme con todos primero. ¿Dame un adelanto de la bola? Bien, compañero. El objetivo de esta reunión es para analizar la información que tenemos hasta el momento y puntualizar el plan de acciones a seguir. Robertico. Te informo sobre Jorge Luis González Navarro. Es un individuo que tiene alrededor de 35 y 40 años de edad, de complexión delgada, estatura media, tez blanca, ojos negros y pelo castaño. Vecino de la calle Neptuno número 1001 entre Escobar y Lealtad. Lo sancionaron en 1998 por un delito de lesiones a 2 años de privación de libertad. A través de las investigaciones que se le realizaron en la cuadra de residencia, se conoció que mantiene una actitud social un poco apática. Aunque actualmente labora como obrero de la construcción, participa poco en las actividades de la cuadra. Según la fuente que me lo informó, su conducta social permite que se le ayude un poco. Mira, Robertico, él será un poquito retraído y calado, pero tiene buenos sentimientos. Y si no participa más es por los complejos que tiene. Mira, Roberto, es muy buena esa ampliación que ha hecho Raúl. Eso valoriza aún más al individuo. Liliana, ¿qué tienes tú? Daniel Enrique Torres Díaz, alias Jiqui. Es un individuo de mediana estatura, entre 30 y 40 años, piel trigueña y de robusta complexión. Es vecino de la calle 24, número 163, entre 23 y 24 en Lauton, 10 de octubre. Ex recluso y fue sancionado a privación de libertad por robo con fuerza y corrupción de menores. Le constan varias advertencias. Las investigaciones realizadas, Camilo, en la cuadra, se comprobó que mantiene una mala conducta social y muestra apatía por las actividades de las organizaciones de masa. Se manifiesta públicamente en contra del proceso revolucionario. Sus principales relaciones las mantiene con elementos antisociales y se conoce que domina habilidades en trabajo de cerrajería y electrónica. Es por eso que muchas veces lo buscan en el barrio. Según la fuente, en 1998 estuvo involucrado en un intento de salida ilegal del país. ¿Está bien? Raúl, informe el resultado de sus investigaciones sobre el otro individuo que vive en su sector. ¿Cómo no, mayor? Enrique López Lausán, alias El Kiko, 35 años, complexión fuerte, estatura media, tez blanca, pelo castaño. Vecino de Perseverancia, 1875, entre Neptuno y Concordia, Centro Abajo. Es recluso. Fue sancionado por robo con violencia y lesiones. Constan varias advertencias oficiales por la alteración del orden público. Según las investigaciones realizadas en la cuadra, de una pésima conducta. No participa en ninguna de las tareas de las organizaciones sociales y demás. Y en 1999 fue devuelto al territorio nacional por un intento de salida ilegal del país. Bueno, esos son los elementos que tengo acerca de Kiko. Cuando estemos todos juntos, te dije, Kiko. Ya empezaste otra vez con la intriga y el misterio. Oye, no hay ninguna intriga ni ningún misterio. Es para no tener que repetir lo mismo, compadre.
todavía tú no me has dicho a mí una cosa. Nosotros en la volada esta no vamos a llevar armas. Pues de mansa paloma la vuelta esta. Todo a su tiempo, Kiko. Todo a su tiempo. Tenemos informaciones, pero hay que precisar detalles en todos los casos. Verifiquen quiénes residen en cada vivienda, con quiénes se reúnen, las posibles entradas y salidas, todos los elementos que nos puedan hacer operar sin riesgo para la vida de nuestros compañeros. Y sobre todo, que no se nos pueden dar a la fuga. Camilo, hay un nuevo elemento que no he podido precisar aún y que me preocupa. Se está hablando de un supuesto jefe de banda. De eso no tengo nada todavía. Entonces debemos priorizar eso. Hay que ampliar y profundizar el círculo de amistades donde se desenvuelven esta gente. A nosotros no nos puede tomar nada de sorpresa. Hay que descubrir qué es lo que prepara. ¿Por fin para cuándo va a ser la cosa? No, el Macao no ha decidido nada todavía. Está esperando por la decisión de jefe. ¿Quién es el jefe, chico? Yo qué sé quién es el jefe, yo. A mí no me gusta trabajar para alguien que no conozco. Vale, está bueno ya. Confórmate con coger los varos que te van a dar y no preguntes más. Sí, oye, eso no es así. ¿No es que aquí que se está jugando el pellejo, soy yo? Pero es que aquí todo el mundo nos estamos jugando el pellejo, no eres tú solo. Bueno, está bien, pero si a ti no te interesa, a mí sí. Y yo tengo que saber cómo es la cosa esta, cómo es la vuelta esta, cómo es así, el relajo, qué cosa es esto. El Macao no te explicó cómo es la vuelta. Sí, pero no lo suficiente. Es más, yo tengo que hablar con el Macao otra vez, así que tú le dices que yo quiero verlo y dime dónde lo localizo. Él te va a buscar a ti. A ver, en lo que me busca, tú le dices que yo quiero verlo. Sí. Pero el Yoyo quiere conocerlo. Yo también tengo curiosidad por conocer al famoso Yoyo. ¿Tanto me has contado de él? No. Esta noche no puedo. Tengo una cita muy especial. No, llévalo mañana por la mañana para el Cristo. No. No le digas para qué. Llévalo simplemente. Yo iré luego. Sí, yo iré a verlo después. Muy bien. Ok. Cervecita. Ah, otro día, Iván. ¿Qué pasa? Te veo preocupado, te está esquivando, que lo que hay, algún problema. Ah, cosas mías. Pero nada que no se pueda resolver. No me preocupe. No me preocupe. Oye, yo quiero que tú sepas que aquí hay un compañero y un amigo. Yo lo sé, mi hermano. Yo lo sé. ¿Te gustó la comida? Exquisita. ¿Y el lugar? Maravilloso. Si estoy contigo. Eres un encanto, mi amor. Me gustó mucho aquel cuadro que vi en casa de tu amigo, el coleccionista. ¿Sí? ¿Cuál de ellos? Ese que tenía así como unas figuras haciendo el amor. De los cuerpos entrelazados. Ese es un Servando Cabrera. Servando Cabrera. Si tú lo dices. Yo no soy muy conocedora, pero me excita. ¿De veras? Lo conseguiré para ti. Debe ser carísimo. Te gusta, y eso es suficiente para mí. Pero yo no oí que lo vendiera. Yo no dije que te lo fuera a comprar. ¿Y entonces cómo va? Olvídalo. Mira a ver si esto te gusta. Ay, papita, es la cosa más linda que he visto. ¿Te gusta? Y lo caro que debe haber costado. Sí, muy valioso, sí. Valioso, no. Maravilloso. ¿También eso te excita? Lo siento, querida. Lo siento. Llevaste ese anillo en tu dedo por 20 años. Pero donde
quizás no lo necesitarás. Nene, nene, levántate, nene. Nene. No, vieja, déjame dormir, que tengo sueño. Claro, como no vas a tener sueño llegando de madrugada. No, y a saber lo que andas haciendo por ahí. Levántate, anda, mira, tómate un poquito de café y lávate. No quiero ahora, déjame dormir, te estoy diciendo. Pues mira, te vas a tener que levantar aunque tú no quieras, ¿oíste? Ahí en la sala está el jefe de sector. No andarás en nada malo, ¿no? Yo digo, ¿cómo lo haces? Macao quiere verte esta misma noche. ¿Qué hola, Pepón? ¿Qué hola, Chispa? Bueno, déjame presentarle que usted ya no se conoce. Este es Pepe, un socito mío aquí del barrio. Le decimos Pepón. Y este es Bolo. Bueno, ven acá, Pepe. ¿Le diste taller a lo que hablamos? El Bolo va en esa jugada. Hasta ahora lo único que ha hecho es hablar por teléfono. Y siempre lo hace desde el teléfono público que queda cerca de su casa. Estamos tratando de establecer contacto con el jefe del Macao. En cuanto lo logremos, vamos a tener su identidad. Además, voy a proponer chequear el teléfono público desde donde habla en Macao. No, pero no me vayas a decir a mí que la sombra te sacó de la cama tan temprano, hacer, ¿eh? Así mismo es, hacer. Ven acá. ¿Y quién es la sombra? No, tú no quieres saber quién es la sombra. Ven acá. ¿Y se puede saber para qué te quería? Para lo mismo. Están caprichados en que yo vaya al taller de carpintería ese. Dice que ahí tienen trabajo para mí. ¿Sí? ¿Y tú qué le diste? Lo mismo. En cualquier momento voy por ahí. Ven acá. ¿Y para decirte eso te sacó tan temprano del gas? Nah, para eso solo no. Me hizo una recomendación. ¿Una qué? Una recomendación. Que evitara las malas compañías, Chispa. Ven acá, Pepón. Por casualidad de la vida te estaba hablando de mí. Nah, no mencionó nombre. Pero estaba hablando de la gente que anda conmigo. Y que yo sepa, tú eres uno de ellos, ¿no? Ese guardia está girado para mí, Chispa. Yo creo que yo no voy a poder ir en la vuelta esa con ustedes. Oye, tú lo que estás arrondonado. Oye, bolo eso. Oye, ¿qué clase de guayabito me ha salido, chico? Oye, Chispa, ¿qué te pasa? Eso no, que yo soy un hombre y tú lo sabes muy bien. ¿A qué te pasa, tira eso? Oye, eso, bolo. En la bobería esa. Oye, desconecta, que ahí vienen las sombras. Después hablamos. Gina, es lo que trajo más Gina. Ay, qué bien. Ahí están las botellas, los frascos, todo lo que me pediste para lo del reciclaje. Está muy bien. Magela, fue muy bueno que Jorge Luis viniera el otro día a la reunión, ¿oíste? Uh-huh. Él es un hombre bueno. Sí que lo es. De eso puedes estar seguro. Y tú verás que poco a poco vamos a ir atrayéndolo a nosotros. Y en eso tú nos puedes ayudar, Magela. Sí. Bueno, me voy, que le tengo que ir a hacer la comida a José Luis. Chao. Gracias. Lidi, los frascos plásticos para allá, los de cristal al otro lado, van ordenándolos. Orlando, ¿está bien? ¿Qué te parece? Preciosa. Ay, lo dicen así, abuelo. Debe haberle costado una fortuna. Sí, eso tengo por seguro. Eso debe haber costado un dineral. Él está encantado conmigo. ¿Y tú con él, mi vida? Yo me dejo querer. ¿Y ya tú crees que es suficiente eso? Ay, si él es un hombre cariñosísimo conmigo y espléndido, además tiene una cantidad de relaciones. Sí, pero eso no es todo. ¿En dónde vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde trabaja? Mira, abuela, sé dónde vive, sé dónde trabaja. Él es un hombre de negocio, de empresa. Sí.
Sí, además me siento bien con él. ¡Mami! ¡Mi niña! ¡Uy, chica! ¡Mami, qué bueno que viniste! ¿Viste? Mira que ya como te mira. Mami, está ahí y no me saludó. ¿Cómo está la niña? Bien, bien. Cada vez más linda, ¿verdad? Oye, ¿cómo saliste en el examen? Ay, abuela. No me digas, ay, abuela, y dime cómo saliste en el examen. Bueno, saqué 98. Ay, mi vida, si esa es una nota maravillosa, mi niña. No, es que yo aspiraba a 100. Qué tremenda eres, chica. Mami, te vas a quedar. Tengo que ir ahora para las clases de piano. ¿Clases de piano? Sí, y la profesora dice que es muy inteligente. Bueno, mami, me tengo que ir. Pero me vas a esperar, ¿verdad? Bueno, no sé si... Sí, ella se queda a comer con nosotras, muchacha. Ay, qué bueno. Me cambio y me voy enseguida. Clases de piano. Al fin te saliste con la tuya. A esa niña le encanta la música y sobre todo el piano. ¿Tú quieres saber una cosa? Ya ella tiene hechas canciones y todo. Todas esas cosas son ideas que tú le has metido en la cabeza, abuela. No te conociera yo. Levanta el pie. Saca la lengua que la tienes allá abajo. Me estás calumniando, muchacha. Esas son cosas de ella. Bueno, sí. Te vas a quedar a comer con nosotros, ¿verdad? No, no, no puedes decir que no. ¿Tú vas a salir? Vengo enseguida. ¿Ya se acostó? Está estudiando para una prueba que tiene mañana. Ay, esa niña es de lo más inteligente. Me tengo que ir, abuela. Chica, ¿por qué tú no vienes más a menudo a ver a la niña? Ella te quiere mucho. No más que a ti. Sí, si tú no fueras tan loca. ¿Loca qué cosa, abuela? Sí, vieja, porque te demoras en venir. Y ella tiene un delirio contigo grandísimo. Abuela, Jennifer es mi hija. Y yo la quiero mucho. Yo sé que tú la quieres mucho, hija. Eso no me lo tienes que decir. ¿Y eso qué? Coge. No lo necesito si yo tengo dinero. Ay, abuela, no seas orgullosa y cógelo. No es orgullo, mi vida, cuando me haga falta. Mira, abuela, tú no lo quieres coger porque tú te piensas que este dinero es malo. Este dinero me lo regaló Isnaola. Cógelo. ¿Y quién es Isnaola? ¡Ay, sí! El que me regaló esto. Sí, tu nuevo amor. Para mí solo hubo un amor y es el padre de la niña. Sí. Él no nos abandonó. Antes de irse me dijo que nos veríamos pronto. Espéralo sentada. A lo mejor hay sorpresa. ¡Oye! Cuidado con lo que vas a hacer. No me le hagas mucho caso, Kiko. Ese cuando se emborracha habla una cantidad de mierda, el carajo. Me ha dicho que si me quería ir, que hablara contigo. ¿Y tú te quieres ir? Yo lo que quiero es acabar de conocer el que está detrás de todo esto. A mí me gustan las cosas claras y de frente. Ahí lo tienes. Bien, 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 bien. Este es el hombre del que le hablé, jefe. El Yoyo. El Yoyo. Así que estuvieron juntos en la prisión. ¿Que él mismo lo diga? No me gusta hablar de eso. Bueno, ¿no querías conocer al que estaba detrás de todo esto? Ahí lo tienes. Puedes hacer todas las preguntas que quieras. No, 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 no. Cero preguntas. En toda instancia las preguntas las haría yo. No sé, me dicen que tienes mucha experiencia en el timón. Sí. Sé manejar cualquier cosa. Eso es bien. ¿Sabes lo que vas a llevar? Bueno, me dicen que obras de arte. Sí, muy valiosas. Así que tienes que manejar muy bien y rápido. Todavía no me han dicho a qué lugar, ¿eh? Eso lo sabrás en su momento. Iremos juntos. Y yo te enseñaré el camino de vuelta. ¿Y la dirección? También. Pero hay que esperar a que llegue el momento, como dice el jefe. Me estuve contando la pelea allá que tuvimos en la prisión.
Déjame decirte que me libraste una buena, porque si no llega a ser por ti, esos tipos me hacen polvo. No fue nada. ¿Nunca le preguntaste cómo le movió para comprarse esa bronca? Porque eran tres contra uno y quise nivelar la pelea, por eso. Así que sabes emplear los puños como manejar bien un motor. Me defiendo. Eso está bueno, porque llegado el momento... Otra pregunta. ¿Llevamos dama? No. Dije que las preguntas las hago yo. Rolando te dará las instrucciones cuando llegue el momento. Bueno, usted no ha contestado nada, pero alguna tendrá que responderme, ¿no? ¿Y el dinero qué? ¿El dinero? ¿Cómo? ¿Tú no le has explicado? Eso cuando terminemos el trabajo, ¿no? ¿Está bien? De acuerdo. Confío que a la hora de la verdad no nos dejen la estacada. Eso sería lamentable. Pero bueno, te podemos localizar a través de tu mujer. Yo soy un hombre. Y con mi familia no se metan. Dale. Eso es muy bueno para todos. Bueno, buenas noches, señores. Buenas noches. Déjame decirte que eres un tipo privilegiado. Porque el hombre no le da la cara a todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. Mi príncipe. ¿Dónde estabas? Oye. Tranquila, mamá. Y oye, ¿tú me puedes explicar? Mira. Me acaban de decir ahora mismo que se lo pregunta, ¿está bien? ¿Ah, sí? Qué bien. Ya. Vamos acostando, ¿no? ¿Eh? Vamos. Dale agua, estoy. ¿No te veas nada? Agua. Pepe, nosotros le vamos a meter esta noche por fin. ¿Tú vienes con nosotros? No sé hacer. No sé, Pepe, tienes que venir. Fíjate, piensa bien lo que te voy a decir. Lo único que tú tienes que hacer nada más que es pararte en una esquina y mirar si viene la patrulla. Si tú ves que viene, sirvas, compadre, ya. Y el bolo y yo entonces nos encargamos de lo demás. A esta hora mañana tú tienes tu dinero en el bolsillo. ¿Piensa eso? No sé, Chispa. Lo mío no es eso hacer. Acá, yo vendo cualquier cosa, pero... Compadre, ¿tú eres judío o qué te pasa a ti? ¿Tú eres hombre o qué? ¿Tú vas a volar con el chama este, sí? No sé, compadre, no sabes si viene con nosotros o no. ¿Qué pasa, chama? ¿Tienes miedo? Oye, no me gustan los líos aquí en el barrio, consorti. Ven acá, chico, ¿y dónde tú lo quieres que sea? ¿Tú no ves que este conoce la vieja esa y sabe y le hace los mandados y sabe bien dónde está el video y todos los movimientos? ¿Y si se despierta y los ve y grita, qué? Compadre, ¿qué se va a despertar la vieja? ¡Esa vieja es sota de cañón! Ahí lo único que tenemos que hacer es bolo y yo, cuando usted vigile, es entrar tranquilito a la casa, coger el video, salir y ya. Mañana a esta hora usted tiene dinero en el bolsillo, Pepe. A mí eso no me cuadra, Chispa. Búscate otro, hacer. Oye, ¿cómo? ¿Cómo que búscate otro? ¿Tú estás loco o qué? ¿Tú no ves que ya tú sabes que este tío vamos a dar el golpe? Tú tienes que venir conmigo para que sepas. Eso es con guapería, esto así. Esto es como tú lo quieras tomar. Óyeme bien lo que te voy a decir. Oye, aguanta, caballero, eso no es así. Oye, bueno, ¿qué es lo que pasa, compadre? Pepe, atiéndeme un momento, mi hermano. Necesitamos una gente que vigile, que esté en la esquina parado ahí nada más. Cualquier cosa viene a la patrulla, tú sí vas.
ya, mi hermano. A esta hora mañana ya tú tienes tu dinero en el bolsillo, ¿tú me entiendes? Mira, y hasta podrás hacer una invitación a la jevita esa que tanto te gusta. Piensa en eso, brother. Yo sé que esto no es de tu competencia, pero se trata de Vivian. La pobre, ella está muy mal de los nervios. Yo en varias ocasiones he visitado a esa compañera y realmente necesita atención médica. Sí, sí. Eso ya lo sabemos, pero es que el problema mayor lo tiene en su propia casa. Y se trata de su hijo, teniente. ¿Y Magela cómo está? Bien, bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo fue el hombre que se te presentó anoche en el parque? Bueno, era mediano, sí, no era muy alto, trabajito, blanco de bigote. Joven o viejo. Era medio tembón así, 50 y pico, por ahí, más o menos. Necesito que seas más preciso, Jorge Luis. Bueno, es que yo no lo pude ver bien, mayor, porque estaba muy oscuro, entonces el tipo estaba por atrás. Casi ni los ojos le puedo decir de qué color era, porque el tipo nunca... ¿Cómo hablaba? ¿Hablaba correctamente o se expresaba como un chabacán o un agente del medio? No, bien, bien. Se ve que había estudiado eso, el tipo pausado, hablaba. Concéntrate. Descríbelo más detalladamente. ¿Cómo tenía la frente, los pómulos, la nariz, la boca, el mentón? Es que no, ya le estoy diciendo, mayor, estaba muy oscuro todo y además el tipo estuvo un ratico nada más. Todo el tiempo el macao, Rolando, estuvo entre los dos. El tipo nada. ¿No dio la dirección donde pensaba andar el golpe? No, la dirección no. Es lo que dijo, que es la casa, un tipo esto que reúne obras y cosas esas. Coleccionista de obras de arte. Esa cosa, un coleccionista. ¿Tampoco te habló del lugar? ¿Y la hora? No, eso no digo nada. No, que va, ese tipo es un entreboso del carajo, no habla, no. Yo no quería que hicieran preguntas, no. No le des más dolor de cabeza a tu mamá. Pasa por el taller. Yo hablé con el administrador y él te está esperando. A esta hora mañana ya tú tienes tu dinero en el bolsillo, ¿tú me entiendes? Mira, y hasta podrás hacer una invitación a la jevita esa que tanto te gusta. Piensa en eso, brother. ¿Pensaste en lo que te dije? Tengo mis dudas. Bueno, dímelas, que yo te las voy a quitar enseguida. Tengo una hija, como tú sabes, que vive con mi abuela. ¿Cuál es el problema? Que aunque no viva con ella, no quiero separarme de ella. Es ir a buscar una mercancía y ya. Buscar una mercancía, pero ¿qué clase de mercancía? ¿Dónde? Ahora tú estás preguntando mucho y a Macao no le gusta que le estén preguntando tanto, papá. Macao. Despreocúpate, yo. Lo tuyo es que te vas a buscar $500 limpiamente y ya. Se van a robar de no sé qué lado. ¿Pero qué locura es esa, yo oye? Eso era lo que te tenía tan pensativo, ¿no? Tú no te puedes meter en eso. Dile a ese hombre que no. No es tan fácil, Magela. Casi que me amenazaron. No lo hicieron directamente, pero lo hicieron. Tú no tenías pensado seguir por esa gente, ¿no? Pero
¿Pero tú piensas que yo soy capaz de meterme en eso? ¿Tú te piensas que soy un delincuente o qué? Por supuesto que no. No, ya, lo mando para el diablo. Si se pone pesado, le rompo la cabeza a él y a quien se atraviesa en el medio, ¿ya? Y oye, ¿por qué tú no hablas con el jefe sector? ¿Con quién? Entiende que tú no te puedes buscar problemas con ese tipo. No te puedes fajar. Y si le das un mal golpe, acuérdate lo que pasó. Habla con el jefe sector y ya. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú te piensas que soy yo? Un hombre honesto. Que se quiere evitar líos y evitarle líos a su familia. Y si no hablas tú con el jefe sector, voy a hablar yo. Tranquila. Tranquila que te conozco. Por favor. Eso lo resuelvo yo. ¿Ya hablaste con el jefe sector? Sí. ¿Qué te dijo? Sí, ¿qué me dijo? Me llevó a ver a otro oficial de la policía que había ahí para que le contara lo mismo que le había dicho a él. ¿Qué? Que me hicieron una proposición. ¿Una proposición? Sí, ellos quieren que yo le siga la corriente aquí para ver hasta dónde llega. ¿Tú qué le dijiste? ¿Qué piensas hacer? No sé, no sé. Todavía no le he dado una respuesta. Pero yo no quería más lío, mañana. Yo salí, cumplí. Quiero estar tranquilo en mi trabajo, no ver a ninguna de la gente esa que estuvo conmigo en la prisión, ni aquí con el ninguno. Ya me quiero buscar más problemas. Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Que tú me miras? ¿Qué hago, Magela? Parece que está fumando demasiado. Ya. No me has hablado nada del asunto aquel. Y hoy también llegaste tarde. ¿Tienes a llegar tarde, Rey? No me preguntes, mami. Oye, pero tengo derecho a saber, soy tu tranquila, mujer. Tranquila. No te preocupes por eso. ¿Cómo te fue en el trabajo?